Buenas a todos, comenzamos la rueda de prensa y un surna, pero me encuentro ante Valencia Vázquez. Bueno, John, ¿cómo ha sentado en el vestuario la derrota en casa contra Juventud y cómo se ha intentado reconducir esta situación? Yeah, obviously it was a difficult game against Juventud, and it's something we have to learn from, and we have to, you know, try and continue to get better each day. I think we realized, you know, losing at home is difficult. Obviously, Juventud's a good team, but we felt disappointed in our performance, and now we've, you know, we have to look forward to, we gotta look towards the next game. Obviously, Valencia's a great team, a EuroLeague team, playing at their home court is tough. So we gotta come together and, you know, really try and find our identity as a team. Sí, obviamente fue un partido difícil contra Juventud, pero no nos queda otra que aprender de a partir de ahí y mejorar. Siempre es difícil perder en casa, pero bueno, hay que tener en cuenta que fue un buen equipo. Nosotros estamos decepcionados con nuestra actuación y ahora, bueno, pensar en el siguiente partido ante Valencia, un equipo Euroliga que en su casa va a ser bastante complicado y tendremos que reagruparnos como equipo y buscar nuestra identidad. Good morning, John. Since the very first day, Fotis talk about playing faster, fast breaks and everything, but you are one of the slowest team in the league. And against Valencia, their fourth game in 8 days. Do you think with this team, with this roster, you can play that faster than Fotis saying? Yeah, I think we found success when we have played faster in a lot of these games, even though it's only been for short periods of time. So hopefully, like I said, we try and find our identity as a team where we can be at our best, and I think and hopefully we can perform our best abilities against Valencia. Like you said, they're playing a lot of games in a short amount of days, but they're obviously a great team, and they're gonna be well prepared and playing in front of their home crowd. So it's a tough game, but we I think you make a good point. When we run up and down, we're more of a threat as a team, it feels like. Sí, yo creo que hemos tenido, aunque sea por cortos periodos de tiempo, éxito jugando más rápido. Pero bueno, como dije antes, estamos en un periodo de encontrar nuestra identidad como equipo. Espero que esa mejoría se vea ante Valencia. Como bien dices, pues ya muchos partidos acumulados, pero no hay que olvidar que es un gran equipo. Seguramente están preparados más en su casa. Y esperamos un partido duro y que sea un buen apunte el tema de correr, porque yo creo que cuando corremos como equipo que somos una mayor amenaza. John, hablas de que todavía el equipo está buscando su identidad. ¿Qué es lo que pasa para que después de tantas semanas de trabajo, todos juntos, no haya encontrado el equipo ese, no haya dado con ese clic? Yeah, I think we've been working really hard at practice, and everyone's given their best effort. I think we've had troubles with people finding their roles on teams. It's obviously a lot of new guys and guys who have had probably bigger roles on the teams they've been on, and you know, when we really have to come together as a team here, and you know, everyone, you know, we have to buy in and just do whatever it takes to help the team win. Sí, yo creo que estamos entrenando bastante duro en los entrenos, todos los jugadores estamos dando el máximo esfuerzo, pero yo creo que el problema hasta ahora es un problema de roles. Hay otros jugadores que venían, hay muchos jugadores nuevos y algunos de ellos pues tenían roles más importantes en sus anteriores equipos y no nos queda otra pues que juntarnos, hacer piña y hacer cada uno lo que tenga que hacer para mejorar el equipo como grupo. ¿Tú, John, a nivel personal, estás contento con tu rol y con tu rendimiento, con tu performance? I just want to help the team win. So obviously with our record right now, it's not what we're hoping for, but I think, you know, I just want to, like I said, just help the team win in whatever ways I can. So I think, you know, I'm just trying to, like I said, everyone's trying to find their role, and so, you know, whatever I can do to help the team win, just
whether it's, you know, just making little plays here and there that, you know, we have a lot of talented guys, and I want to help the team win. Sí, yo me centro en ayudar al equipo. Por ahora, lógicamente, el récord no lo esperaba, no es lo que nos gustaría. Yo simplemente puedo aportar eso que haga falta en cualquier momento, cualquier manera, para lograr victoria. Todavía estamos, como he dicho, ¿no?, intentando encontrar el rol, y a mí no me importa, pues, lo que me toque hacer, ayudar al equipo en lo que sea para ganar, ya sea con pequeñas jugadas o detalles, porque hay mucho talento en la plantilla. Buenos días. Buenos días. Si puedes ser concreto, dos aspectos que no salieron en tu contacto tú y que tienen que mejorar sí o sí contra Valencia. One of the main things we have to improve from the last game for Valencia. Yeah, obviously against a team like Juventus, you know, we didn't really set the tone early on. You know, they were another team that was coming off of long trips and things like that, but we you know, just kind of let them play their game and play to their strengths and things like that. So I think we have to, in the moments we've had success, our defense has created offense for us, where we're able to run and play fast. So I think obviously they're very talented, so if we can force them to one shot and try and contain them, and I think our defense can create better offense for us. Sí, contra Juventud tuvimos un gran problema, que no supimos poner el tono del partido del principio. Dejamos que ellos, tras un viaje largo, pues impusieran su juego, sus fortalezas en la cancha. Y yo creo que nuestro éxito siempre ha venido a partir de la defensa. La defensa provoca un buen ataque, casi siempre corriendo. Y ahora Valencia va con un equipo de muchísimo talento. Yo creo que si le forzamos los tiros que nos interesan y cortamos su ataque a partir de nuestra defensa, pues tendremos bastante ganado. John, tú compartiste vestuario con Juljovic, y Valencia tiene una batería de jugadores interiores muy físicos. ¿Cómo va a contrarrestar el Granca ese aspecto, pues, contando que quizás no tiene ese potencial físico que sí tiene Valencia? Yeah, obviously Doobie's a great player, he's proven that, but I think we have a lot of talented guys, and, you know, like I said, we have to play well together as a team. It's not one guy that's going to win us a game, and whether that's offense or defense, so we have to play team defense and, like I said, try and control them, and, you know, they're going to make shots, but we want to make them as difficult as possible for them, and try and hold them to one shot. I think their team, even last night, they got a lot of offensive rebounds and created open shots, open more opportunities for them. So I think if we're able to hold them to one shot and play good team defense, then we'll put ourselves in a position to win. Sí, Dubljevic es un grandísimo jugador, tiene mucho talento, pero bueno, aquí no vamos a intentar frenar a un jugador, simplemente jugar como equipo. No va a haber un jugador que decida el partido, ya sea en ataque o en defensa. Tenemos que centrarnos en hacer una defensa buena como equipo. Ellos sabemos que harán tiros, lo que tenemos que hacer es los que sean lo más difíciles posible, y sobre todo que solo sea uno. Anoche en el partido de Euroliga, pues coger muchos rebotes ofensivos que les permitieron tener tiros abiertos, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. No, hablas del partido de anoche, ¿el equipo se reunió para verlo todos juntos o lo viste tú en privado? Have you watched the game alone, or the team watched it together? That's not game class. We had practice last night, so a little bit in the cold tub, and then I watched the rest at home, yeah. Sí, como tuvimos un entrenamiento de tarde, pues en la bañera, pues vi un rato el partido y luego lo estoy en casa. Gracias.